Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Vamos a ver eh, la dominancia del mercado de USDT y vamos a darle una vuelta al mercado. ¿eh? Primer vídeo después del halving de este, de este 20 de abril del 2024. Este fin de semana que nos ha pillado ahí el halving. Y bueno, de momento estamos haciendo lo que debamos, debemos hacer: ese <coughs> handicap, ese compás de espera. Veremos si tardamos 10 días, 15 días antes de emprender ese bullram. A partir de ahí estamos imbuidos en ese bullram. A partir de aquí lo que hay que hacer es volver a hacer eh, un análisis de la cartera de cada uno e intentar pues, deshacer posiciones en todo lo que respine mal o no esté a la altura de lo que nosotros pensamos y deseamos. En este aspecto tenemos ahora estos 10 días interesantes. Hoy yo he estado viendo velas y velas es de las que hay que deshacerse totalmente, el 100% de la cartera de velas, y buscar otra cosa, que hay 25.000 más interesantes en esta segunda parte del partido. Hay que hacer ese cambio de jugador, ¿eh? hay que quitarlo de la cartera porque huele realmente bastante mal ese, ese token hay que bueno cripto porque también va va sobre su red vamos a vamos a ver lo que hay y, y las que realmente vuelan mal fuera Cuyi, velas etcétera hay unas cuantas que ya no hablemos de memes ¿eh? Eh, ciertamente todavía les queda algo de recorrido tanto a pepe chiva floki etcétera que esto no hay que tenerlo en cartera pero el que lo tenga en cartera les queda algo de recorrido y lo que hay que hacer es deshacer posiciones en ese aspecto y buscar cosas más interesantes. Polkadot, Matic, eh, incluso Solana. ¿eh? Bien, eh, estamos en 66.428 dólares eh, True USD. Y de momento aguantando muy bien, muy bien en ese en esa tesitura. Si lo vemos en diario. Vamos a verlo con los indicadores primero en semanal. Vamos a ver si me deja ahí. Eh, de momento estamos con, perdiendo fuerza en el ADX, direccionalidad bajista. El Concord ya nos marca que no. Vamos a cambiar el rumbo. Muy probablemente la semana que viene. Eso es lo que nos está marcando con corte. ¿eh? Lo iremos viendo. Vamos a verlo. En diario. En diario con nos dice que vamos a subir. Y compras y ventas también. Y el ADX todavía no está ganando fuerza. Está perdiendo fuerza. Está en 22. No tiene fuerza. Es decir, vamos a hacer una subida sin fuerza y luego proyectaremos una caída débil. Una caída débil. Muy probablemente nos caeremos. Otra vez sobre los 62, 61 altos, punto de entrada, último punto de entrada, realmente, realmente va a ser el último. Y a partir de ahí, la gloria. Sí, sí, camino de la gloria, el que no esté dentro, se va a perder esa gloria. Vamos a ver eh, con el, la gráfica de, de profundidad, que la tenemos ahí. Eh, eso es, bueno, el estudio que hemos hecho, veremos al final. Si sí vamos a tener razón o no, ¿Eh? llevamos vamos ahí con esos números y de, de Elliot ahí puestos y tal. Bueno, eh, estamos haciendo la onda 4 para mí. Volveremos a perder altura, una onda 5 realmente que no va a ser superior en esa onda 3. Logremos una BC, X y para arriba a toda máquina. Eso es lo que yo espero y deseo que creo que va a suceder ese aspecto. Eh, vamos a ver el gráfico de profundidad, estamos subiendo con un volumen muy corto. En este momento eh, eh, llevamos ahí una negociación, a ver si me lo deja ver. Sí, eh, lo tengo ahí. Lo tengo ahí, 26.000. 26.007 bitcoins realmente, 26.007 bitcoins, una negociación nada. Débil, subimos con nada. Con pocata minuta, realmente nada. ¿no? Con, ya lo vuelvo a decir, lo he, lo he dicho, lo he dicho incorrectamente, ¿no? Pero bueno, pero bueno, ahí sí, pocata minuta no. ¿eh? Eh, era poco, era, era, no lo recuerdo, pero ahí estaba el tema. Subimos sin fuerza, subimos sin volumen y posiciones por la parte de arriba. Prácticamente la nada hasta los 75.000. No creo que vayamos a hacer 75.000. Estamos en 365 dólares a la venta, en 65.000. Si no, me agarro a lo que hicimos, lo de que dijimos la semana que pasada. Muy probablemente, esos 67.000, ahí estará esa onda. 4 puede, puede alargar algo más, sí. Sí, sí, evidentemente, igual llegamos a los 70.000, pero sobre esa zona estaremos y veremos lo que luego perdemos y en esa, en, esa, en esa pérdida para mí va a estar el punto de entrada. No creo que vayamos a volver a testear esos 59.000, pero si los 62.000, 61.000 altos, ahí yo pienso que será ese punto de entrada el que quiera comprar algún Satoshi más, por decir, bueno, vamos a meterle alguno más que ya hasta el 2000 el 2026 no creo que volvamos bueno, a ver estos precios bien vamos a vamos a darle una vuelta al mercado para no, no alargarlo más donde tengo ahí esa gráfica ahí la tengo bueno eh, también hay por ahí alguna noticia que tengo ahí de, de de tasas de bitcoin caen bueno se están cayendo después de lo que después del halving antes del halving estaban habían subido ¿eh? y ahora, pues han caído algo. Y ahora ya tenemos el próximo halving nos marca ahí tres años, 360 días para el próximo halving Y esperemos podamos hacer algún vídeo ¿eh? cuando volvamos a ver ese Halvin. Bien, vamos a, vamos a ver el, el mercado que tenemos. Y vamos a verlo ahí. Bueno, mmm, dominancia del mercado USDT. USDT ahora ya está perdiendo fuerza en diario. Eh, en la ADX sigue perdiendo fuerza, está en 28, debería haber ganado más algo más de altura, pero pierde fuerza y muy probablemente se proyecte otra vez a perder fuerza eh, tanto con core como con ventas normal, que 19 era bajista la próxima semana, estamos ahí en semanal. Vamos a ver la cartera ahí, vamos a ver velas, que he dicho lo de velas. Velas para mí es un proyecto que hay que dejarlo... En la cuneta, en este momento hay que sacarlo de, de la cartera y se acabó la fiesta en velas. Ha hecho eh, lo que tenía que hacer. Patrón bajista, la DX perdiendo altura. Con córner marca dirección bajista. Y en diario, eh, vamos a verlo con lo que yo, yo lo veo. Yo, lo, yo veo esto. Ahí está, hombro, cabeza hombro. Eh, ha ganado altura. Y realmente eh, podemos. Podemos eh, ajustarlo, ajustarlo algo más y está ganando altura hasta prácticamente esa línea, esa línea, esa línea, esa línea clavicular que tenemos ahí eh, prácticamente está ahí en esa línea clavicular. Podemos ir ajustando. Está ahí, está en para mí posición de venta. Puede subir algo más. Todo siempre es posible, es factible. Para mí es un riesgo no asumible. El seguir en el activo, en el activo, viendo el ADX perdiendo fuerza, está en 19, está en 19,94, no tiene fuerza. Dirección alcista, sí, pero hemos subido muy poco. Estamos repitiendo, estamos en velas diarias. Llevamos dos días repitiendo prácticamente el mismo precio. Para mí es precio de salida. Luego sube, fantástico. Pero de momento es precio de salida. Hemos caído debajo de la línea clavicular y veremos si perdemos altura o subimos. Para mí, fuera. Que es el mismo aspecto que ha hecho Kuji. El riesgo es, no es asumible estar en velas. En lo que va a venir, Puede, podemos tener alguna cripto, algún token mucho mejor. Vamos a ver Kuji. Veréis Kuji. Y estaba ganando. Estaba ganando altura Cuyi, ¿eh? Vamos a verlo ahí. Está a 0,42, está en 2.28. Cuyo hizo, hizo esa figura de vuelta, hombro, cabeza, hombro, vamos a verlo en logarítmico, si lo tengo ahí en logarítmico, y se cayó, si, si le quitamos el logarítmico se ve, se ve clarísimo que la caída es impresionante. Vi, vino a hacer lo que está haciendo Velas, ¿eh? vino a testear la línea clavicular, veis ahí, vino a, está, Velas para mí está un poco más arriba, ¿eh? ha venido a testear la línea clavicular y se cayó, muy probablemente Velas haga ese aspecto. Ojalá no, ojalá prosiga ese, esa senda alcista, pero que no creo y nos caigamos. Muy probablemente lo que dijimos de Cuyi puede hacer ese hombro, cabeza, hombro invertido. ¿eh? De momento que esté imbuido en, en hacer un hombro ahora, de momento. Y veremos a ver lo que pasa, porque también podría estar haciendo, <laughs> si lo vemos. Finalmente podría haber estado haciendo ahí un hombro, ahí una cabeza y ahora que nos haga un hombro puede estar haciendo ese aspecto técnico también. No puedo puede hacerlo perfectamente y a partir de ahí puede ser punto de entrada. Lo iremos viendo. Hay que asumir lo que pueda hacer. Evidentemente en algún momento se va a tener que dar la vuelta y ganar altura en este bull round Todas van a ganar altura, incluso velas, evidentemente, pero no va a ganar altura, no va a ganar un mil por ciento ahí donde está. Y hay posibilidades en otras en otras. ¿eh? Bien, ese es el aspecto técnico que tiene ahí. ¿eh? Kuyi, malo, malo, malo. Y hay que buscar otras cosas. Bien, ahí tenemos a K-Venta. ¿eh? Vamos a verlo. Ahí estaba por debajo de la línea de tendencia bajista. Se ha superado. Era el aspecto que tenía realmente Matic. Ha superado y debe ganar altura. Eso es lo que yo pienso de K-Venta. Si vemos a Matic se cayó más de lo necesario más de lo necesario no lo tengo ahí ahí lo tenemos pero sigue por encima de esa línea de tendencia realmente lo veis ahí está, está ahí y se cayó más de lo necesario estaba subió se volvió a caer pero estamos por encima de la línea de tendencia Concord nos dice que debemos estar o debíamos estar comprando no ahora sino en la parte baja muy probablemente bueno, vamos a retear algo, ese aspecto de la parte baja, punto de entrada, y nos iremos para arriba a toda máquina. Sí, sí, se puede dar, yo creo que se va a dar ese aspecto y hay que aprovecharse de ese momento, el que tenga liquidez, evidentemente, pero no es un momento de vender para comprar más abajo. Eso es inasumible el riesgo de decir, bueno, voy a vender y compraré dos céntimos más, más abajo o tres, no. No, no el riesgo no es asumible vamos a empezar un bull round y no hay que vender nada porque uno se puede quedar fuera por, eh, por tres céntimos nada olvidarse ¿eh? el que esté fuera y quiera entrar puede entrar ¿eh? ese ese es el aspecto o la, o la hipótesis <coughs> perdonar la hipótesis que yo pues estoy ahora mismo pues exponiendo ¿no? el que está fuera va a tener un punto de entrada alto pero va a tener un punto de entrada y puede entrar. El que está dentro no tiene que vender para volver a entrar tres céntimos más abajo. Ya estás dentro. ¿eh? Bien, ahí tenemos también a MKR. También tiene un aspecto bueno. ¿eh? Se ha caído. Evidentemente se puede caer algo más. Sí, sí, sí. Pero va a tener... Un punto de entrada, ciertamente no vamos a hacer un 1000%, es, ahí ya no es para hacer un 1000%. El 1000% estaba en esa, en esa parte baja, en esa, en esa zona de acumulación, o incluso por encima de esa de, esa, de, ese, bueno, de ese soporte, línea clavicular, como queráis llamarlo, a partir de ahí sí. A partir de ahí sí. Aquí no. Aquí es añadir algo más, el que tenga y el que quiera comprar, pues eh, que compre. Naca. Naka no va a hacer un 1000% ahí donde está, no, no me lo creo, no va a hacer un 1000% porque estaría haciendo 17 dólares en la parte alta, ni mucho menos, simplemente el, el que quiera volver a entrar a algo, porque podría estar haciendo un hombro, cabeza, hombro, y hay que ir ahí con cuidado, ¿eh? puede estar haciendo, mirar ahí, hombro, cabeza, hombro, y podría estar ahí proyectando un hombro y para abajo eso lo podría estar haciendo que de momento en el concord me lo está marcando mirar concord ¿eh? concord me marca hombro cabeza hombro y para abajo y se le acabó la fiesta a Naka pero es que Naka pensad que entramos en 5 céntimos eh, hubo algunos y, 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 y algunos también ¿eh? se salieron en 20 céntimos. Y el que está dentro lleva un 5270. El que espere ganar un 1000% en NACA, creo que está equivocado. Hay que buscar otra cosa. ¿eh? Un 5270 ha llegado de subir. En este momento está un poco más abajo, 4000, pero es punto de salida. Evidentemente puede estar haciendo esto. No es el activo que te va a llevar a ganar altura. ¿eh? Pero Matic sí. Matic es un activo que lleva desde, en esa zona de acumulación, prácticamente desde marzo del 2021, que lo testeó en junio del 2022, vino a testear algo abajo en octubre del 23, y nada, estamos en abril del 24, ¿eh? y está en ese escenario que es punto de entrada. Sí. Por debajo del 86 céntimos ya era punto de entrada, está en 74. Para mí es punto de entrada. Veremos los 68, muy probable punto de entrada. Sí, eso es lo que yo le estoy viendo a Matic. Por cierto, me habíais pedido alguno, Crash, sí, Crust. me habíais pedido Crust, creo. Y a ver si veo alguno más que me habéis pedido y también. Lo vemos. Bueno, LCX hay que esperar que, que, que pierda algo más de altura. A partir de ahí yo no creo que llegamos al, al 1000%. Va a ser difícil. Puede ser, pero difícil. Eh, el like, uh, layer layer inteligencia artificial. Eh, todo hace indicar que vamos a seguir perdiendo altura las próximas semanas. Veremos al final. Eh, hasta dónde tenemos mechazos por la parte de abajo en cualquier momento muy probablemente la semana que viene ya será punto de entrada y a partir de ahí puede ganar algo de altura veremos si ganamos un 1000% lo veremos eh, coin eh, para mí es punto de entrada y esto está muy muy desarrollado el patrón bajista incluso el concorde en cualquier momento se nos da la vuelta está aguantando por encima de la media de las 61 sesiones punto de entrada ya era punto de entrada más arriba creo que vamos a ganar altura con ganas. Cava eh, sufre mucho, Cava está sufriendo mucho. Ciertamente estamos en la parte de abajo, pero estamos por debajo de la media móvil de las 61 sesiones. Subirá, sí, mil por cien, no, 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 no. No creo que lleguemos a máximo. se parará por el camino y hay que decirle a Dios el que lo tenga en cartera que lo cambie por otro. Eso es lo que hay que hacer. Joe pinta bien, Joe ha ganado altura con con orgán, bueno, orgánicamente, vamos a quitarle ese soporte que lo ha roto con, con anterioridad, lo cambiamos de sitio, ciertamente todavía tenemos patrón bajista, el momento que se acerca la media móvil, punto de entrada, hay que buscar cosas que estén por encima de la media móvil, evidentemente Jasmine, muy fuerte muy fuerte, muy fuerte, ha aguantado todo el envite que nos ha provocado Bitcoin tenemos patrón bajista pero la de X dice que no nos vamos a caer y no se cae, está ahí en cotización horizontal en el momento que vuelva a coger bitcoin o empiece el bull run nos vamos a ir muy arriba muy probablemente superemos los máximos anteriores en este chicharro estamos ahí en dos céntimos muy probablemente estaremos por encima de los 30 céntimos a final de bull ram sí yo te eh, yo te ha venido prácticamente a testear, ha hecho un mechazo, vamos a esperar la próxima semana si vuelve a hacer un mechazo y puede ser punto de entrada de momento. Esa divergencia bajista está ya prácticamente terminada, la media móvil se está acercando, vamos a tener punto de entrada, si no, la semana que viene, la próxima, será punto de entrada. Iota, ha terminado esa onda Elliot, prácticamente, ¿eh? prácticamente para mí sí, ¿eh? no será, uh, bueno, puede haber hecho una ABC, pero bueno, yo creo que lo haremos... Ahora. Y a partir de ahí. Subida en Yota. ¿eh? Eh, nos hará esperar un par de meses, yo creo. ¿eh? Para que realmente empiece ese bullrun en Yota. Lo iremos viendo. INJ. ¿eh? Ha venido a testear. Está en subida libre. Ha venido a testear la media móvil. Punto de entrada otra vez. Y sí que va a volver a subir. Ya ciertamente ha subido mucho. Vamos a verlo desde... ¿eh? Lleva un 3.640%, pero creo que vamos a subir algo más. Veremos si subimos un 1.000% o no. A partir de ahí donde está, serían 280 dólares. Sería muy optimista. ¿eh? Muy optimista llegar a 280 dólares. H bar, punto de entrada. Sí, H -bar, punto de entrada. Superaremos esos máximos y muy probablemente hagamos un 1.000%. Eso sí que es verdad. Muy probablemente. En Hot pintaba bien. Y tengo que decir lo mismo, es la misma gráfica de HBAR en HOT. ¿eh? Eh, vamos a seguir viendo algo más interesante, no vayamos a buscar eh, las malas. FTM, bueno, FTM, no hace falta decir nada más, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Eh, no sé si mañana, pero vamos a subir. Eh, Flare... Eh, f... Vamos a dejarlo Flair. flip también. Hay que dejarlo a flip. ¿eh? Se está cayendo. Vamos a dejarlo que termine ese patrón bajista a flip y ya veremos. ¿eh? Ya veremos qué sucede. Filecoin, aunque hayamos perdido esa línea clavicular, para mí pinta bien. Sí, para mí va a subir. Filecoin. Farm. Le pinta pinta bien, pero es un chicharro. ¿eh? Muchos mechazos, muchos mechazos. En el momento que gane algo más de altura, adiós. Sí, Ergo, que es una cristón muy pequeñita, muy pequeñita. ¿eh? Le está costando subir. Veremos si, si cambia el, ese patrón, que lo cambiará. Y estamos por encima de en la media móvil. De las 61 sesiones es punto de entrada y veremos lo que puede subir. Veremos si ganamos un 500% o llega a máximos. El máximo está en 19%. Si llegásemos a máximo desde ahí, difícil, pero todo es posible. ¿Eh? Es un 1200%. Lo iremos viendo. ¿Eh? Iremos viendo. Es posible, pero difícil. Eh, vamos a ver algo más. DOT 747, punto de entrada. Ciertamente tiene el mismo aspecto que FilaCoin. Se ha caído. De esa, de, esa, de, esa, de esa línea de ahí. Se ha caído. Ha hecho ahora el soporte más abajo. Teníamos divergencia bajista. Y para mí en esa zona es punto de entrada. Por encima de la media móvil de las 61 sesiones es punto de entrada. Que es lo que está pasando a muchos. Punto de entrada en ese punto de ahí. Sí. Sí, sí. ¿Eh? Y ya no lo volveremos a ver a esos precios. Ganaremos altura con ganas. Y ya veremos el ciclo que viene, en qué precios se mantiene. Dimitra, muy bien, 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 muy bien. No puedo decir nada más. Vamos a ver el tiempo que aguanta ahí. Será punto de entrada porque se va a disparar. Bueno, Dione sigue en 19, talcista y subida libre. No es punto de entrada ya, ¿eh? en Dione. No, no, sigue subiendo. El punto de entrada estaba ahí. ¿eh? Pero bueno, sigue subiendo. Vamos a seguir viendo cosas. Eh, DAG, DAG ha caído mucho. Pero el punto de entrada está donde está. Es punto de entrada. Sí, sí. No ha tenido fuerza para superar esa resistencia. Ha caído ahí. Veremos en el próximo invite. Si ¿Sí lo superamos, que creo que sí. Crash también se ha caído mucho. No tuve fuerza. Pero están por encima de la media móvil. 60 ya en sesiones. Cuando empuje, subiremos. No sé si subiremos hasta máximos, ¿eh? no creo. Pero bueno, lo iremos vigilando. Uh, y ahí tenemos Clorea, inteligencia artificial. Buen aspecto, buen aspecto. Vamos a quitar esa línea ahí. Buen aspecto, buen aspecto. Sí, sí. Buen aspecto. Todavía no hace indicar que vayamos a subir. Puede seguir perdiendo algo de altura, pero nos está marcando punto de entrada otra vez. Sí. Cake, estamos en 3 dólares por encima de la media móvil. Punto de entrada. Y ya veremos. Boson. Estaba muy fuerte Boson. Sí, estaba muy fuerte, muy fuerte. Teníamos ahí el ok. Punto de entrada se ha ido. Deberíamos haber perdido altura. No tiene ganas de perder altura y prosigue ese escenario alcista. Muy probablemente nos lleve a ganar máximos, máximos y máximos. Vemos ahí, ahí. Le queda un 600% para llegar a máximos. Yo creo que volvemos a hacer el min, Podemos hacer el 1000. Sí, pero hay que esperar una vela roja para entrar. ¿eh? Uh, band. Ha perdido prácticamente la media móvil. Está sufriendo más de la cuenta, más de la cuenta, pero veremos a ver qué pasa. ¿Veis ahí, ¿Veis ahí lo que hizo en su día? Lo que hizo ahí en su día. Van, hombro, cabeza, hombro, línea calicular, punto de venta. Prácticamente vino a testear, eso era punto de venta, otra vez cuando vino a testear la línea caricolada. ¿la veis ahí? Vamos a dejar correr la línea, ¿veis? La testió dos veces, punto de venta, punto de venta y adiós. Estamos en ese escenario de acumulación que no ha subido por encima de, de esa línea de resistencia, si hubiese subido esa línea de resistencia íbamos a subir por encima de los máximos, pero no ha subido. ¿Tiene posibilidad de subir? Claro, tiene posibilidad de subir, pero para superar máximos no. No, no vamos a superar los 18.78 en Van. No, veremos. Si testeamos hasta la línea que le serían los 7.40 a partir de ahí. Adiós. Y nada más, y 39 dólares, está muy fuerte, muy fuerte. Vamos a subir muy probablemente, testemos los 600 dólares que dijimos ya hace semanas. Sí. Más de un mil por cien. Espero que saque Avats desde aquí. Sí, punto de entrada y para arriba. Aurora está sufriendo. Por debajo es esa resistencia. Ahora debemos poner la resistencia ahí. Está por encima de la media móvil y debería ganar altura con ganas. Veremos si llegamos a máximos. Creo que no. Lo veremos. Sería más de un mil por cien, pero creo que no. No tiene. No tiene, no tiene ese aspecto. Api 3, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Vamos a terminar ese patrón bajista. Punto de entrada. Y nos vamos a hacer nuevos máximos. Sí, sí. Sí, sí. Api 3 pinta pinta bien. Alborán. Vamos a emprender ese, ese último hombro derecho. Eso es lo que parece. ¿eh? Se hizo por debajo de esos 17 que teníamos nosotros ahí. Se hizo 14. Pero está en 19, Venimos en este momento. Veremos si superamos esa línea caricular que tenemos ahí y nos vamos al cielo. Sí, sí, hay eh, eh, un dólar. Está fuerte, está fuerte, todavía tiene padrón bajista. Veremos a ver si después de esta caída que vamos a tener, eh, si es la semana que viene o esta semana, ganamos altura. ¿eh? Y bueno, ahora es punto de entrada. Es igual si perdemos altura la semana que viene y volvemos a tener 40 céntimos. Punto de entrada también en 40 céntimos. Estamos en 51, punto de entrada. Veremos nuevos máximos, sí. Sí, sí, los veremos. Veremos nuevos máximos, cierto. ¿eh? Y ahí tenemos a 0x0. Está en subida libre, no puedo decir nada más. ¿eh? Y a AB eh, le pasa lo mismo que algunos que hemos visto están por encima de la media móvil de las 61 sesiones y pienso yo que el momento que venga otra vez a testearlo punto de entrada y veremos la altura que ganamos podemos hacer máximos bueno lo iremos viendo de momento si estuviésemos ahí sería un 600% lo iremos viendo el que va a hacer nuevos máximos va a ser ADA eso está claro ADA, a partir de ahí superaremos esos máximos de los 3 dólares e iremos por encima de los 550 vamos a ver a solana que nos hemos dejado a Solana sin verlo, ¿eh? Eh, también nos hemos dejado a Cadena sin verlo, está en 0,96 céntimos, tiene ese aspecto también, tiene ese aspecto que ha hecho Filecoin y a partir, de ahí, a partir de ahí vamos a ganar altura, está por encima de la media móvil de las 61 sesiones, debemos ganar altura. Eh, Link también, Link es de las buenas, también está en ese aspecto, pero mejor por encima de la media móvil de las 61 sesiones punto de entrada y veremos hasta dónde nos lleva Littlecoin tiene también buen aspecto está por encima de la media móvil de las 61 sesiones está en ese canal que tenemos direccionalidad alcista debemos ganar altura eh, neo fuerte 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 pero muy fuerte va a ganar altura veremos los 95 dólares en lo que queda de, de resto de ciclo nos veremos Vamos a, a ver este que he dicho a Solana, sí. A Solana, donde lo tengo ahí. Solana, 154. Deberíamos haber perdido algo más de altura, veremos a ver la altura que perdemos, pero muy probablemente ganemos altura ¿eh? en, en este burram. Veremos hasta dónde nos puede llevar. Pensad que si miramos prácticamente de los 9 dólares... Ha llegado a ganar un 2000%. Era punto de salida. No creo que vayamos a ganar un 1000% de aquí donde está. ¿Puede ganar 500%? Sí. Pero no mucho más, ¿eh? no mucho más allá. Y veremos, veremos ¿eh? si cuando llega a los 250 no es capaz de superarlos. ¿eh? También hay que verlo, pero sí que va a ganar algo más de altura. Evidentemente no hemos recortado y muy probablemente nos haga ese engaño y superemos a incluso algo más de 250 y a partir de ahí recorte. Puede suceder. Lo iremos viendo. ¿eh? No es para entrar, evidentemente Solana no es para entrar. No es para entrar, ¿eh? pero sí que ganará algo más de altura. Muy probablemente ganemos 100 dólares más a, eso, a ese precio. Eh, vamos a ver y veremos. Eh, lo iremos viendo más adelante, pero yo no le veo aspecto técnico de esto. Se vaya a 500. No, no. Vamos a ver, tía, tía, está aguantando ahí, ¿eh? está aguantando. Vamos a dejar. Vamos a dejar que siga aguantando. Está en ese aspecto técnico aguantando. Ya está terminando ese patrón magista del semanal. Sí, sí, lo está terminando. En cualquier momento empieza a subir en diario. Estamos por encima de la media móvil de las 10 ses sesiones. Estamos por debajo de la media móvil de las 61 sesiones en diario. Pero bueno, vamos a ver ahí un par de velas o una caída por encima. De ese mínimo y será punto de entrada. Y si le da de aquí se da la vuelta, vamos a ganar altura. Veremos los días que tardamos en hacer ese mínimo. Igual tardamos 10 días más. ¿eh? Y muy probablemente veremos por debajo de los 10 dólares. 9, 9, 9, 50 será punto de entrada y para arriba. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, veremos más de 20 dólares en Celestia. Sí. Sí. Evidentemente. Velo tiene ese aspecto técnico que haga una altura, ¿eh? pero debe recortar. De momento en diario marca que todavía podemos ganar algo más de altura, sí, sí. Pero en cualquier momento nos recorta. Hemos subido mucho ya en velo. Si lo pensamos bien, hemos subido un 773% ciertamente. En semana nos marca que todavía podemos ganar algo de altura, pero yo pienso que esa altura ya ya ahí ese aspecto técnico nos marca que tenemos tenemos ese empuje, empuja el dista agotado ¿eh? y veremos al final el recorte, cuántas semanas puede recortar, e imbuidos en el bull round imbuidos en el bull round, pero tenemos que ver velas rojas. Esto, aunque ahí tengamos, no, que podemos proseguir subiendo, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro, ¿eh? marca. Así que vamos a seguir subiendo. Bueno, no es punto de entrada, más punto de salida que entrada. Esto es punto de salida que de entrada, y ver velas rojas a partir de ahí puede ser. Y ve, y velo velas ¿eh? sigue ese aspecto técnico para mí. Vamos a perder altura, es punto de salida, no pienso que vayamos a subir mucho más. VRA para mí es punto de entrada, era punto de entrada en esos mechazos que estaba haciendo. En el momento que vuelvo a hacer un par de mechazos más, punto de entrada, el ADX sigue perdiendo fuerza. En el momento que se dé la, la vuelta, que con al marca, ya vamos a subir. Vamos a subir, vamos a verlo en semanal, en diario pinta muy bien. Semanal. Pinta bien, ¿eh? hemos salido de esa tendencia bajista, cada vez tenemos mínimos más altos, máximos mayores. Nada, vamos a proseguir ese escenario alcista. Sí, sí. Sí. Bien, y la última XLM. Vamos a ver XLM, la última... Eh, no tengo XLM, ahí no lo veía. Eh, perdió ¿eh? prácticamente esa esa resistencia o ese soporte, ha vuelto a ganarlo en el momento que lo vuelva a testear será punto 2. de entrada está por encima de la media móvil de 61 sesiones y debería subir ya hace muchas semanas que debería haber subido pero debería subir siempre de las últimas y xtz también debería subir estamos por encima de esa media móvil de las 61 sesiones y ahí es punto de entrada, ni debería subir con ganas. Y CEP, CEP, ahora sí que ya es la última, está haciendo mechazos, mechazos, ese patrón bajista para mí está terminado, a partir de ahí debería emprender escenario alcista y muy probablemente vamos a ver los 100 dólares, estamos en 11 dólares, sí, sí, veremos los 100 dólares en Cepir. Bien, eh, hasta aquí he llegado, un buen vídeo. Y veremos a ver lo que sucede a partir de mañana. ¿eh? Realmente estamos ganando altura 66.780. Y a partir de ahí veremos a ver lo que sucede si superamos esos 67.000 con holgura y luego perdemos altura o no. No iremos viendo. Venga, mañana os veo. ¿eh? Espero que te haya gustado. Si es así, dale al like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y mañana más, mañana más.